podemos liberarle pagos si la gente no entra a trabajar? Ahorita que entra a trabajar la gente, le liberamos. ¿Cuántos pagos trae detenido? ¿Cuántos son? ¿6? Ahorita se los damos. Todo lo que tiene solución conforme a la ley puede, va a ser resuelto. No lo, que, lo que esté en contra de la ley no lo podemos resolver. No había necesidad tomando que hubiéramos llegado a eso. Si ustedes quieren que yo le resuelva cosas que están en contra de la ley, en contra de la ley no podemos resolver cosas en contra de la ley. Son trámites muy sencillos, como cambios de adscripción, pagos, retenidos. No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Ya se dieron cuenta ahorita los señores en qué posición están. Llegaron a amenazarnos, llegaron a decirnos que nos iban a levantar acta cuando ni siquiera eso sabemos que procede. Hay desde la primera de enero y otros de la segunda de marzo en adelante. Del año pasado todavía hay algunos aguinaldos retenidos por ahí y no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Son sueldos de vengados, nada más. Es porque queremos saber también quién jinetea el dinero, ¿sí? ¿Y por qué a nosotros nos estamos viendo afectados? Como somos gente que trabajamos, no somos aviadores ni nada. ¿Fue desviado el dinero para las campañas? Presuntamente, no podemos asegurarlo, pero ustedes saben que cómo se estila, ¿no?